de las informaciones de República Dominicana, pues aquí estamos, señores, para esto, para mantenerle al tanto de lo que está pasando. Señores, en San Francisco de Macorís, otra sentencia, ay Dios, otra sentencia que estremece al país, dictada por un tribunal allá en la provincia Duarte. Ay Dios, cuántas quejas se han sentido hoy por una sentencia. La Cámara Penal del Distrito Judicial de la provincia Duarte ordenó la libertad inmediata de Marlin Martínez, quien estaba en prisión por su implicación en el asesinato de la adolescente embarazada, Emily Peguero. Martínez saldrá de prisión luego de interponer un recurso de habeas corpus en el que alegaba que ya había cumplido condena y por problemas de salud. El tribunal comunicó su puesta inmediata de libertad la tarde de este miércoles en virtud de que fue cumplida la pena de 2 años de prisión a la que estaba condenada. Además, el tribunal ordenó a las autoridades que tienen a la impetrante bajo su custodia ponerla en libertad. Por igual, se declaró el proceso libre de costas. En noviembre del 2018, Marlin Martínez fue sentenciada a 5 años de prisión por ocultamiento del cadáver y la sustracción a la adolescente Emily Peguero, quien tenía 5 meses de embarazo. Meses después, tras la revisión de la sentencia, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís redujo de 5 a 2 años la pena impuesta por un tribunal colegiado de esa jurisdicción contra Marlin Martínez. Martínez cumplió su condena en la cárcel Rafael Mujeres de Santiago. Su hijo, Marlon Martínez, está cumpliendo condena de 30 años de prisión por el asesinato de la adolescente con quien tenía una relación amorosa. Emily Peguero, quien tenía 16 años de edad al momento de su muerte, fue reportada como desaparecida el 23 de agosto del 2017 y su cuerpo fue hallado dentro de una maleta el 31 de agosto de ese mismo año, o sea, el 2017. Este hecho consternó al país por la forma en que se hizo y se planificó. Y todo señalan a Marlin Martínez como la que provocó que su hijo cayera en asesinar a esta joven embarazada. Dice todo el mundo que ella lo llevó a eso. Sin embargo, fue favorecida primero con una rebaja de pena y ahora con la libertad. Pero esta es la justicia y el caso pasó otra vez en San Francisco de Macorís. Seguimos con más del contenido de este espacio en Política.